Hola a todos, hoy os traigo una review. Es del número 4 de Bungo Street Dogs, de Kafka Sagiri y dibujo de Sango Arukawa, de Norma Editorial. Creo que no nos dice el número de páginas, a ver si lo puedo averiguar. Bueno, tiene 178 páginas. Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Dice, a Susie recibe sus primeros encargos como detective junto a su compañero Kenji Miyazawa, a la vez que Kyoka también es admitida como miembro de la agencia de detectives. Cuando parecía que los conflictos con Port Mafia estaban llegando a su fin, Fitzgerald, el multimillonario presidente de una organización norteamericana de personas con habilidades especiales llamada Guild, irrumpe en la agencia con el propósito de conseguir que Fukuzawa le entregue algo. Y es entonces cuando un extraño miembro de Guild llamado Montgomery pone en jaca a Susie y compañía. Bueno, lo primero que a mí me llama la atención de esta colección son los nombres, que son escritores bastante conocidos, como Scott Fitzgerald, como Montgomery, y hay más autores que están nombrados aquí. Pero bueno, es una historia de detectives que a mí me está encantando, me tiene muy enganchada, ya que cada persona tiene una habilidad distinta, exagerada y se explota. Además, cada uno con características de su carácter diferente que hacen que te enganchen y cada poco están pasando cosas. A mí es una colección que me está encantando y que recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.